Falta eso, un golpe más, Quentin, sentenciar y llevarse esa plaza de LCS que ahora mismo para los chicos de Coast está, no nos neguemos, muy, muy, muy cuesta arriba. Pero el milagro es posible. Pues nosotros querrán rápidamente, perdonad, saltamos a fase de picks y Vans, y evidentemente Magnun lo tiene claro, no vas a tocar Ari. Van de Ari, Zed, Soraka, Kasadin. Ya hay por lo menos una de carry abierto. Van de Lissandra y el va último a ser, claro, ahora tienen que banear Gnar. Ahí está, Corki para Nien y pasa Corki palabra. Siguiente, es que no lo entiendo. Le dejan a Corki sabiendo que lo va a coger. Bueno. Ah. Se hacen con Rumble y con Jarvan, pero es que Quentin aquí el gran problema, Quentin, el que está siendo en mi opinión el gran problema para Coast, es que Jessith durante todo el torneo no ha jugado un solo asesino, y lo que necesita su equipo en esta eliminatoria es alguien capaz de, en un segundo y medio, pillar a Nien Tonsog y hacerlo desaparecer del mapa. Es lo único que necesita Coast, porque en el resto de factores, oye, están, no te diré que por encima, pero sí que están al mismo nivel que Fusion. El problema es que Nien está haciendo lo que quiere durante todas las, durante toda la eliminatoria. Están jugando muy bien Fusion alrededor suyo, también tienen jugadores estelares como son Magnun y Juji, que también le quitan presión a Nien. Pero en mi opinión, el gran problema está siendo ese. Nien Tonsog, en lo que va de eliminatoria, no ha sido volatilizado ni una sola vez, ni una. Y no es algo que podamos decir, por ejemplo, de Majmi, que lo han reventado varias veces. Pues al final lo que tenemos es Lee Sin y Thresh para Nintendo y para Gliebgarbu. Más lo tiene claro y evidentemente elige Lucian. Podemos hacernos con uno, ellos hacen con el otro. Se hacen con Janna para Sheep. Y ni entonces Gliebgarbu tienen que elegirlo solo en línea. Sabemos que hay un Rumble. Lo que no sabemos es lo que va a elegir Jessis. Yo creo que van a repetir con LeBlanc. Juji lo ha hecho muy, muy bien con ese personaje. O sea, LeBlanc, Quentin, es muy probable que vuelva a caer sobre la grieta el invocador. Jessis, que será el último pick. Viendo la composición que se está montando, podemos esperar una Orianna una vez más. Majmi con Lucian. Ahí está ese Maokai, ahí está LeBlanc que comentábamos, composición de cazada muy muy buena la que tiene en Fusion, porque es eso, una sentencia de muerte, un avance retorcido por parte de Maokai, un Insect si nos ponemos tryharders por parte de Nintendudex, con un Lee Sin que en el primer mapa destrozaba, y al que enganchen probablemente lo van a reventar. Y ahora, la misma pregunta de siempre, ¿qué va a jugar Jessith? Su equipo necesita un asesino, necesitan a alguien que pueda meterle presión a Nien Tonsog. Sí que es cierto que con ese Jarvan pueden hacerlo. Además, el combo que tienen con la ultimate de Rumble es bueno, pero claro, digamos que la movilidad que tiene Corki hace que sea bastante complicado cazarle con un Jarvan. Esa Valkyria estará disponible, y si no está la Valkyria, estará también Quentin la linterna de Thresh. A mí ese pick de Xerath es aquello que dice bueno, pero depende una vez más del cataclismo de que Impaler pueda dar un buen cataclismo, que dé este cataclismo y que pueda colgar sin problemas las tres cargas de la ultimate. Ya hemos visto el Xerath de Jessis, no es pepinero. Así que Quentin, al menos si me preguntas quién ha ganado esta fase de picks, Fusion una vez más. Probablemente por prioridad los personajes, ¿no? Desde luego Lee Sin era un... Bueno, yo pensaba que era un personaje que Impaler iba a elegir, pero le dejan a Nintendo, le quitan a Jarvan. Evidentemente Corki el pick estelar en este drafteo. La pregunta es que cómo se va a desenvolver para mí Magnun con Maokai. Hasta el momento le hemos visto jugar personajes agresivos siempre, o Rumble de manera agresiva la mayoría de las veces. En esta partida va a tener que jugar un tanque. Bueno, un tanque, un iniciador, tanque o un... Vamos, un tío que se va a llevar las tortas. Y lo mismo su locura le puede pasar alguna factura. No lo sabemos, ahí tenemos concentradísimo mirando a sus compañeros. Juji bastante animado, Gliebgarbu también. Y en Coast las caras son pues las que tienen que ser. Más muy, muy, muy preocupado. Sí, aparte que Quentin, a mí personalmente el enfrentamiento Xerath contra LeBlanc no me gusta nada. Juji... ¿Siendo Xerath o siendo LeBlanc? Siendo Xerath. Es que a mí... Es un enfrentamiento, es que claro, un personaje con la movilidad de un cono contra algo que se mueve muchísimo como es LeBlanc. En otras palabras, suerte para dar los skillshots. No, puede saltar cuatro veces en un mismo segundo.
y después está el factor uno contra uno. LeBlanc es un duelista perfecto y Sheraz, a ver, lo podemos definir de muchas maneras, pero como un duelista no. Como un duelista no. Falla el stun y se acabó. Y el stun tiene más un contraste defensivo. Porque claro, no se va a poner a canalizar la ultimate a bocajarro. Juki le puede meter las cadenas. En fin, que no me parece una decisión buena por parte de Jesse ese pick de Sheraz. Y una vez más, aquí el Champion Pool del Millennium Europeo está Quentin al menos siendo expuesto de una manera bastante, bastante negativa. Primera duda que nos atrae al empezar la partida. ¿Habrá cambio de línea? En todas las partidas lo ha habido. Otra cosa es que Fusion en una les ha seguido, en otro pues no. Básicamente porque tampoco parecía que fueran demasiado ansiosos a resolverlo. Porque creo que lo proponían ellos incluso. Y a ver qué pasa con Jessis, porque lo están viendo, no creo que se pongan. Y... bueno, pues un otro ataque raro. Worth it. En vez de abrir a Sam el primer hit. Y Magnum con muy buen criterio aprovechando lo que nosotros hemos denominado como hacer un wicked, triple pimpollo y hacerse los fantasmas. Perdón, los raptores, madre mía. Bueno, yo siempre diré. De raptores, Quentin. ¡Los pájaros! Son pájaros, pero bueno. Otra vez cambio de líneas. Menuda sorpresa a los chicos de Fusion yendo hacia la top lane. Aquí con buen criterio Impeller. Va a empezar el rojo, es lo que comentábamos antes. Empezar por el buffo que te pueden robar después. Me gusta mucho la animación de cómo aparece Gromp. Esto que aparezca una ranita, salte encima de un seto y se convierta en ese bicharraco, mola bastante. Sí. La verdad es que las animaciones en la grieta han mejorado mucho. Yo tampoco entendía muy bien cuál era la evolución de lo que había antes a eso. Pero bueno, viendo que los demás también han cambiado mucho, pues supongo que todo se explica. Magnum, que ya no solo se conforma con subir a nivel 2, sino que parece que va a guardar el azul para encontrar que no hay... perdón, que sí que hay algo. O el ganqueo a medio, donde no tiene la Q, pero tiene el snare. No sé si te has fijado, pero se subió el root, tiene la W evolucionada, pero Jessis bajo torre, pues no es el mejor ganqueo. Y de todas maneras, ganquear con un Maokai cerca del edificio no es buena idea, porque muchas veces llegas con la W, el otro tira el flash, te mete bajo torre y al final te acabas muriendo tú. No sé si te ha pasado alguna vez, Rarum, pero alguna vez yo sí que lo he hecho. A todos, Quentin, a todos les puede haber pasado alguna vez eso, seguro que más de uno de nuestros seguidores. Cuidado aquí, Maishme. Bueno, Maishme, Quentin está bajando hasta LeBlanc. Aparecía Manu, llega el root perfecto. Vamos a ver, llega el Sato también. Les hagan el curar, les hagan el destello. Le tiraban el prender. Pues nada, dos hechizos a cambio de un prender que va a volver en 3 minutos. Muy bien, Magnum. Bastante bien. No ha conseguido sacarle esos dos hechizos de invocador ahí a Maishme. No va a poder farmear con la misma tranquilidad que está farmeando arriba ni en Tonsor. Pero bueno, aquí el 2 contra 2 abajo. Magnum podrá defenderse bien. Aquí lo tenemos farmeando con el pimpollo, Quentin. 10 a 3 en el marcador de súbditos. Y Chris arriba, que le va a tocar bailar con Nientonso. Un Nientonso que le saca 2 niveles ya. Así que la papeleta pinta bastante mal. Nintendubex, cuando jugaba Lee Sin en el primer mapa, se mostraba muy activo, Quentin. Me gustaría volverlo a ver muy, muy activo, especialmente sobre Jessith. Es lo que hemos comentado tantas veces. Tener un Sheraz en la calle central es ganas de pedir guerra. Y por cómo estaba jugando Impaler y por tener una LeBlanc delante, es muy improbable que Impaler preste la mínima atención a la calle central, porque probabilidades de matar a LeBlanc son nulas. Todos esos factores se suman para hacer que Nintendubex tenga en la calle central un matadero como pocos hay. Ya veremos si lo aprovechan o no. De todas maneras, no creo que lo vayan a priorizar demasiado. Como tú dices, dejar de ganar niveles no es tan dramático como Ahri, por ejemplo, que gane los saltos o a casa y para que pueda evitar un ganqueo, porque a la hora de verdad, pues cómo decirlo, Sheraz, movilidad, pues eso, lo justo. Pero también es cierto que van a priorizar probablemente en otras situaciones. Aquí tenemos a Sip como quiere zonear perfectamente a Magnum, cosa que de momento consigue. Es verdad que lleva bastante más farmeo que Rumble, pero si va a tener Magnum que exponerse para farmear más allá de los pimpollos, Rumble está uno contra uno. Además está viniendo Jarvan y van a gankear a Corki. Así que al final Chris le va a sacar ya no solo ventaja de farmeo, sino de experiencia.
no va a ser en esta línea, probablemente no sea en la siguiente, pero a la larga va a ser un poquito más. Magnun, que lo tiene bastante claro. Nietonso, que también. Yo farmeo y luego ya carreo. Y Jarvan, que al final se va porque no lo ve claro. Muy pasivos Quentin, ambos junglas. Aquí tenemos a Nintendo farmeándose al pobre cangrejo. Se hacía el de abajo, se va a hacer ahora también el de la doble. Bueno, 35 de oro. Y cuidado aquí, esto es exactamente lo que comentaba. No lo va a matar, pero es que bueno, lo va a dejar tocado. Lo va a dejar en una situación en la que Jessis no va a estar cómodo farmeando. Y si no se va, cuando suba a nivel 6, Juji lo va a matar, aunque no tenga el prender. Vamos a ver qué pasa sobre Chris. Tienen sin duda daño para cargárselo. Quentin, 600 de oro así, a tocateja, de ventaja, planos a favor de Fusion y tan solo en farmeo. Muy malas noticias para Cook. Y hablando de malas noticias, Chris, que recibe la onda sónica, Nintendo que le quiere echar. Y entonces venía con la Valkyria. El ping guardarum es importantísimo. Y el gancho no es sim. No lo van a matar, pero sí que le van a dejar bastante tocado con el prender más. Bueno, eso es que no lo van a matar. Aparece Jarvan. Al final les ponían demasiado. Y va a ser Magnun. La primera sangre para Ghost. Qué bien lo hizo Ship. Porque eso probablemente estaba planeado. Y teleport de Chris gastado por. Bueno, por haber echado de la torre, básicamente. Pero bueno, la avaricia de Magnun Quentin suele ser una buena herramienta para baitearle. Es relativamente agresivo, es un jugador sin el relativamente muy agresivo. Y eso, de momento, en esta serie y en lo que hemos visto de Magnun suele ser su perdición. Siempre que lo cazan es por algún tipo de historia de estas, no por algún plan muy elaborado del rival, sino porque le ponen carnaza y él muerde. Bueno, Jessis que ya está al nivel 6, un Jessis que no ha sido gankeado, sí que ha sido molestado, pero por parte de Juji. La diferencia de súbditos tampoco es significativa, ni mucho menos. Juji, que va a empezar con ese cáliz de armonía. Cáliz de armonía también para Jessis. No le gusta Quentin, no le gusta el Moreno Nomicón, este hombre. Botas también disponibles para el midlaner de Ghost. Espadón para Majmi, brillo para Nien. Las partes del disfraz encantado para Chris, pero bueno. Se deshace el cambio de líneas, Quentin. El dragón que sigue estando sobre la grieta del invocador. No se lo han hecho en Ghost, aprovechando que ni entonces estaba en la top lane. Eso sí, la primera sangre deja el marcador de oro relativamente empatado, aunque Fusion está ahí apretando. Sí, pero ya hemos visto cómo en la segunda partida, por ejemplo, se acaban por detrás en ese marcador y no tienen ningún problema jugar por detrás, porque ahora la verdad, ellos son los que han sido capaces de hacer las jugadas. Una vez más, Nientonso dominando la línea más. Me ha jugado los dos emparejamientos, tanto Lucian como Corki a su favor. Y los dos los domina. Evidentemente en un cambio de línea, pues eso quiere decir que simplemente las quita mejor. Con Corki, verdad que es bastante normal por la pasiva, el daño verdadero. Pero eso de ventaja le debería trasladar a este 2 contra 2. Magnun, que se ha ido por Chris, tiene nivel 6 antes que Chris el 5, lo cual es una muy buena noticia porque decíamos que en teoría Rumble debería sacar ventaja de niveles. Y Paler, que no vas a volver a base de momento, majo. Paler que se ha dedicado a farmear, pero bueno, tampoco se le puede criticar, Quentin, porque la calle central es ingankeable. Cuidado, vamos a ver qué pasa aquí. Pues de momento llegaba el deslizar, pero le pillan. Tiene que gastar el curar, aprovecha el brillo. El misil gordo, la Valkyria. Está muy mal sitio más. El misil no falla ni él. Llega el escudo al final. Se va a salvar el AD carry de Ghost. Le sacan el curar. Muy bien, Nien. Muy agresivo. Se salva finalmente Lucian, pero lo que no se va a salvar son todos los minions que va a perder, que van a ser unos cuantos. Y no sé por qué no están forzando el dragón. Yo creo que tienen una buena oportunidad. Es una buena oportunidad ahora que han mandado a Majmi a base. Nintendo Dex, que antes de eso prefiere asegurar el bufo rojo. Ya conseguía subir a nivel 6, Quentin. Aparte que no tiene muy buen control de la zona de alrededores. Ahí está esa guardia de división que quedaba justo fuera del rango de la lente. Así que lo saben en Ghost, pero es un dragón que está cayendo bastante, bastante rápido. Magnun no tiene teleport, está bajando Chris, así que este dragón hay que cancelarlo, Quentin. Sí, no quieren forzarlo. Aunque ahí venía Jarvan, se llevan a Gligalbu, las cargas de Jessil, mata finalmente a Niel, la ulti de Yana, 3-0 para Ghost, ulti de Rumble, Chris que quiere llegar, Nintendo que le da la patada para escaparse, le sigue más, llega el Status War, ¡oh! Y Paler con el pincho, se lleva el kill, gracias al escudo de Yana probablemente, 4-0 y dragón para Ghost.
Se pone nunca arriba. Quentin también va a recibir este bufo de dragón. Todo el equipo, es lo que comentábamos. Magnum está arriba metiendo. Cuidado ahí. Haciendo el jaleo. Juji, Quentin. No conseguirá volatilizar a nadie. Pero bueno, es lo que comentábamos. Arriba Magnum metiéndole caña a la torre. No tenía ese teleport. Y eso les ha costado probablemente el dragón. Grial impuro de Atenea que va a perseguir Juji, como comentábamos. Tiene ese códice diabólico. Y aquí, bueno, Chris le va a dejar la espalda bastante caliente a Magnum. Pero de ahí a cargárselo. Bueno, espérate, a lo mejor le saca. Nah, no le va a sacar nada a Quentin. Porque tiene poco que sacar. Y abajo ni entonces, que bueno, a pesar de haber caído una vez, 90 súbditos a 70 respecto a Mashmi. Mashmi está siendo, Quentin, muy eclipsado por ni entonces. Aún así, Jessis lo hacía bastante bien. Ahí está como snipeaba, al final el kill sería para Mashmi. Bueno, ultimate de Sheep ahí para ayudar a sus compañeros a recuperarse. Y después aparecería Chris. Mientras tanto podéis ver el minimapa cuando tenéis a Magnum arriba farmeando. Y con el pincho Quentin Impaler aseguraría el kill sobre Nintendudex. La ventaja de oro ya es palpable, un K a favor de Coast. Pinta bien esta partida para ellos, 1-0-2 también Mashmi. Con esa kill y esas asistencias recupera la diferencia de oro que le saca Nien. Nien con brillo y bacteriófago, pero bueno, bueno, queda mucha partida y un K de diferencia en minuto 11 no es nada significativo. Y tampoco nos ha de preocupar el 0-4 en el marcador. Poco a poco se irá arreglando, ¿no? Al menos es lo que pensaban en Fusion. Como por ejemplo movimientos de estos, a donde Chris y Jarvan probablemente van a morir los dos. Ellos no lo saben, pero no fueron así. Chris, de momento la patada de Lee Sin, la onda sónica después, le sacaban el flash. Madre mía, Chris hacía lo peor posible. Magnus se lleva una muerte. Las cadenas pillan a Impale en la última parte de Rumble. No pilla nadie. Cataclismo Jarvan, kill para Nintendo. Y ya está, la diferencia se redujo. Se esfumó en cuenta y la diferencia en el marcador de oro se esfumó. 2-4, consiguen sus dos primeros kills los chicos de Fusion. Kill para Magnum, cuidado con Maokai. Y Jessis mientras tanto en la calle central metiendo bastante presión. Cuidado, no tiene demasiado mana Juji, así que tampoco hay como para cebarse. Pero ahí hemos visto también otra muestra de por qué este matchup es tan complicado para Xerath. Cuenten, dar los skillshots, unos skillshots tan complicados de dar como los de Xerath, al menos para la mayoría de mortales, a un objetivo tan móvil como es LeBlanc, es que es misión imposible. Pero bueno, Jessis ha decidido aceptar este emparejamiento, Quentin, así que hay que confiar sin duda en sus habilidades. De momento 0-0-1 Jessis. Conseguía meterle esas cargas a Nien Tonsog, que era lo que pedíamos de él, que consiguiera matar a Nien. No en ese momento, sino a lo largo de toda la partida. Veremos si lo consigue otras veces. Y cuidado aquí, esa onda sónica que no conectaba. Magnum, barra de las edades ya disponible. Minuto 13, no está nada mal. Grial impuro de tener completado para Juji. Y Quentin, como me gusta el bufo este de los raptores. Para quitar guardianes de visión, Glip Garbo que acompañaría a Nintendudex. No había nadie ahí que los pusiera en riesgo. Botas de penetración mágica para Jessith. Partes de ese Grial impuro de Atenea todavía por formar. Y cuidado aquí. Ahí van a por más. Le sacan el curar de nuevo. Llegaba Nien con la Valkyria. El misil también. Glyph Garbu. El despeje Hal. Sí, puntualiza la ultimate. No se van a llevar ningún kill. Magnum perdía el teleport. Probablemente Chris le quite la torre. Pero ellos van a conseguir la de Bodling por lo menos. Y cuenten el gatillo tan rápido que tiene Magnum para el teleporte. Es impresionante. Más que nada porque era complicado que llegaran a cazar ahí a Mashmi así. Está bien que se lleven esta torre, Quentin, pero para el 10 digamos que necesitarían llevársela de tier 2 o incluso hacer la rotación a medio. A ver qué quieren hacer, porque la torre de medio la van a perder seguro. Y esto hace que todo el juego con el teleport, etcétera, si pierden también la de top, no les salga nada rentable a los chicos de Fusion. El dragón que aparecerá pronto, la torre top que la van a perder. Así que esto, Quentin, ha sido un teleport y dos torres a cambio de la torre de Bolling. Aquí ha ganado Coast. Sí, sí, no ha sido un intercambio para nada bueno para Fusion. Una de las cosas que le pasan a Magnum muy de vez en cuando es que tiene un gatillo rapidísimo para utilizar teleport, ¿no? Si te fijas, lo hace constantemente. Juki que aquí va a farmear los minions tranquilamente. Evidentemente no tiene ninguna torre que defender. ¡O no! ¡Porque Jessis! ¡Oh! ¿Por qué no tiró las cadenas? O sea, entiendo por qué no las tiró, porque era para maximizar el daño del salto utilizando dos veces seguidas, ¿no? Pero con doble cadena a lo mejor le podrían haber metido un problema también. No lo sé. Rojo para Nientonso, dragón en un minuto, así que no lo va a poder explotar de momento. Y sería muy importante que en este dragón Corki tuviera la Trinidad. Sería un punto muy bueno.
No le debe faltar demasiado. 134 súbditos ni en Tonso. Yo no sé cómo se lo hace este hombre, pero es espectacular cómo farmea una auténtica magia. Cuidado, Jesse. Menos mal que está Chris ahí cerca. Esas cadenas que no conectarían. Puffy que está un poco tocado. Además, le falta mucho maná. Encantamiento del guerrero para ambos junglas. Piedra de visión, eso sí, para Nien. Y Quentin Coast controlando esta zona de dragón. Tienen ellos el único buffo de dragón que hay ahora mismo sobre la grieta del invocador. La diferencia de oro, ya lo vemos, no es demasiado significativa. Está ahí, es una diferencia de unos 900 más o menos. Pero bueno, una vez más, el farmeo de Nien. Es que Quentin le está sacando demasiado a Majmi solo con farmeo. Majmi que ya tiene ese filo infinito disponible. Buenas noticias sin duda para él. A ver si Nien puede vaquear y comprarse la Trinidad antes del dragón. Eso sería un puntazo para Fusion. Sigue farmeando y sigue farmeando duro abajo el AD Carry. Nien que ya le saca un nivel a Mash. Malas noticias. Y no parece que vaya a vaquear Quentin. Lo tenemos de momento moviéndose por el río. Y ahora llegamos al juego de las cazadas. Desde luego la composición de Fusion para eso es muy buena. Teniendo en cuenta que tienen a Maokai, a Thresh y también a LeBlanc incluso. Evidentemente Lee Sin puede hacer la jugada de todas maneras. Corki tiene daño de sobra si caza a alguien solo. Pero Coast tiene un engage muy bueno. Rumble, Jarvan, Sheraz combinados, pues son un factor importante. Por cierto, Corki se ha quedado el minion, me parece. Efectivamente, me parecía bien. Y el dragón Rarum se deja de momento en standby. Aunque Huji está un poquito tocado, la verdad. Y demasiado. Demasiado dentro de la jungla de Coast, aunque saben por dónde andan. Metiendo presión en medio también Nintendo Dex, pero claro, estando tan zoneado Nintendo Dex, aquí lo que puede hacer Coast es intentar rushear este dragón, a ver si lo consiguen. Está cayendo bastante rápido, pero claro, tener un Lee Sin a la espalda nunca es buena idea, especialmente para Mine. La onda sónica que conecta sobre Impaler. ¡Oh! Vale, pues venga, Cataclismo. ¡Madre mía, los players que le acaba de... ¡Oh! Y al final, Jarvan roba el dragón, se metía Magnum, llegaba la última y derrame el Magnum, que tiene que volver, no lo tiene claro. Ulti de Sheraz, 1, 2, 3, da las dos últimas. Yesis, Impaler asegura el segundo dragón para el equipo de Coast. Torre de top que pierden a cambio ellos, pero mejor torre y un dragón tuyo que ni torre ni dragón, que es lo que en principio iba a ocurrir. Lo ha hecho muy bien ahí en la jugada por parte de Nintendo Dex, haciéndole todo el jaleo a Impaler y sacándole el cataclismo. Ha sido espectacular, Quentin. Lo único que le ha faltado a Nintendo Dex para ganarse el cielo en esta partida ha sido el aplastar. Llega a aplastar ese dragón y, en fin, Impaler se está lamentando hasta mañana. Pero bueno, a ver si consigue cazar a alguien Huji. Majmi que no va a seguir tan profundo. Aunque podría intentarlo, aquí Huji, pero es difícil, más que nada porque Ship tiene la ultimate. Ahí le saca la pa... ¡Adiós! Cebollazo, Quentin, cebollazo. ¡Le ha reventado! Sí, sí, en Chocapic, que se convirtió el bono de Majmi. Reventado en 420 trozos. Ni en Tonso, que ya tiene esa Trinidad completada. Cuidado aquí, Glip, con el destello y todo. Madre mía, quieren a Chris y lo quieren mucho. ¡Y la patada! Le mete la caja, no da onda sónica, pero el gancho sí. Kill para Nintendo, otra más para Fusion. Que con esto vuelven a igualar la partida en oro. Empatan la partida en oro, aún así esos dos bufos de dragón que tiene Ghost pesan bastante. No pueden seguir perdiendo, no se lo pueden permitir ni mucho menos en Fusion seguir perdiendo dragones. Especialmente el siguiente, Quentin. Sería un salto de calidad demasiado importante para los chicos de Coast. Vale, necesariamente grande para Huji, conociéndole va a ser para el Rabadón, aunque me gustaría ver una tenaza a la muerte de Ignea. Ese rojo que lo aplastaría Impaler. Y bueno, la torre de medio que ya va siendo hora que se la lleve por delante Fusion. Tienen que tenerla ahora mismo en mente, Quentin. Es un objetivo demasiado importante, especialmente a nivel estratégico, y minuto 19 ya se la deberían haber llevado. Pero bueno, veremos cómo lo gestionan. Arriba Magnum sigue metiendo presión, pero probablemente hasta el próximo dragón no veamos ningún tipo de intercambio. Sería lo más habitual, es lo que nos está ocurriendo normalmente, así que bueno, una partida más de lo mismo. Pero Fusion, para lo mal que ha empezado la cosa, es decir, ellos iban 0-4, recordémoslo, han dado la vuelta a ese marcador de muerte, se verá que van a perder esa torre Boldin. Uh-huh. Y vuelven a distanciarse un poquito en oro, pero se están manteniendo muy bien. Y como te decía antes, yo creo que esto es, mira, Nien, tú farmea, haz lo que quieras hacer, tu magia, y luego ya Dios dirá. Y
Y en Donso, que de momento se va top lane a buscar a Chris, aunque está el guardián de visión este que los va a encontrar. No sé si... Ah, mira cómo saben que está guardeado y van a esperar a que Rumble avance si es que lo busca Chris, cosa que no debería hacer. Pero... Magnum va, Corki también. Y los Golem Rarum que se los deberían quitar. ¡O no! ¡Porque van a por Chris! ¡Muerto! Ahí está kill para Nien, primera sangre que prueba la de carry de Fusion. Muy malas noticias para los chicos de Coast. Chris, que termina reventado una vez más. Y cuidado aquí, porque este par tiene muchísimo. Jessith. Pensaba que iba a tirar el gancho Gligarbu, ¿eh? Sí, sí, yo también. Por eso me he preocupado por la integridad física de Jessith Quentin, porque, en fin, le llega a dar una sentencia de muerte y lo revienta Nisi. Un Jessith que ya tiene esas botas de penetración mágica, el daño que tiene con Cheras. Bueno, no está mal a estas alturas del partido. Nien que le va a echar un cable a Fuji con este bufo azul, pero bueno, es eso. Al igual que está siendo en todas las series, salvo cazadas espontáneas, Quentin, no vamos a tener mucha acción hasta que aparezca ese dragón. Un dragón que ahí sí vamos a tener acción seguro, porque para ambos equipos es demasiado importante. El problema es que para estas peleas en dragones, para cuando se están peleando por la visión y tal, el personaje que tiene Coast en la calle central, Xerath, es demasiado bueno. Tiene un pokeo y una facilidad de control, Quentin, muy muy buenas, que le dan una baza bastante considerable a Coast. El peligro por parte de Fusion es más bien que eso, que Huji consiga un ángulo bueno sobre la línea trasera de Coast, véase Mashmi o Ship incluso, y los consiga desintegrar en esos momentos. Pero bueno, a base de pokeo, Xerath, en esas peleas por la visión de un dragón, tiene un valor estratégico muy muy alto. Y es curioso, y cuidado aquí Nintendo Dex. Pero no, lo que te iba a comentar, es curioso que Magnum empiece... Sí que es cierto que tiene las botas de Mercurio que le aportan algo de resistencia mágica, pero yo esperaba al menos que rusheara la capucha azul, también conocido como hábito del espectro. En cambio, doble armadura de tela. No creo que Mashmi y Impaler sean motivo de preocupación tan tan grande. No, no lo consideran. De todas maneras, muchas veces hablamos de lo importante que es el... ¿Cómo decirlo? El buildearse, el construirse y demás. Hay que tener en cuenta también qué peligro tiene para el personaje en concreto. Es decir, si Jessie o el daño mágico lo utilizan en matar a Maokai, tampoco son muy buenas noticias. O sea, con la última iba a reducir un 20% ese daño, y desde luego la va a llevar encima mientras la tenga activa. Que son... No lo aguante los 10 segundos, porque si los 10 segundos está entero activado, primero le van a pegar un palizón, o segundo, la pelea la están ganando muy fácil. Y lo que sí que está más claro es que él debería aguantar a Mashmi, por ejemplo, porque es el que se va a tirar encima de él probablemente. Bueno, Jessis. Pero claro, como tú mismo decías antes, Jessis es un personaje que no tiene mucha movilidad. En el momento en que le cacen, lo deberían explotar. No sé si instantáneo, pero sí que debería ser bastante asequible. Dragon que sale en 11 segundos, todas estas respuestas se saldrán de dudas. Oh, o no. Naso, gratis. No se van a enterar, Quentin, no se van a enterar. Va a terminarlo rápido. Se lo hacen bien, ¿eh? Sí, 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 sí. Aquí Coast está muy muy centrado en dragón. Aquí probablemente Quentin se van a enterar que algo falla cuando no hay nadie metiendo presión en medio, sí, y no se no está peleando tiempo, nadie, ¿eh? con ellos por la visión. Van a destaparlo, pero debería darles tiempo a terminarlo. Vamos a ver. Al final puede llegar Impaler, el Naso Rarum, y lo roba. Se lo hace Impaler, vamos a ver a qué precio. Lee Sin cae, Impaler es el siguiente. La última parte de Jessis, doble kill para Corki. Puede irse por Chris, Maokai que muere. El sacrificio de Lucian, de momento está la muy tocada, 3-2 para Kous, Naso para ellos. Y llegó al final lo que yo pensaba que era un Naso gratis. Impaler lo robó. Muy bien, Impaler, Quentin. Aquí también hay que darle mucho mérito a Ship utilizando ese monzón dentro del pit de Nashor para dejar a Nintendudex. Aún así, Nintendudex no podría utilizar el aplastar, era más rápido Impaler. También se van a llevar el dragón, Quentin. Esta partida pinta muy, muy bien para Ghost. Cuidado, porque Fusion remontaron ayer. Cuidado, no debería pasar nada. Magnum está muy loco, eso sí. Eso sí que pasa, porque no, aquí no va a rascar demasiado. Pero Quentin, ayer Fusion perdieron un partido que se ha descolocado 2-0 abajo. Remontaron antes de ayer un 2-0 en contra. A ver si hoy les hacen lo mismo. Aquí entraba Ship. El monzón era muy muy bueno. Vamos a ver exactamente qué sucedía con ese Nashor. Y más el daño de Chris y la pastar de Impaler. Mucho más rápido Lissinga. Ni entonces parecía que podía obrar el milagro. Fíjate, Justice pegando desde muy muy lejos. Conseguiría la doble Nien, que por cierto no caería en esa pelea. Y tres bufos de Nashor que sobreviven. El problema es que sobreviven solo los miembros más duros de Coast.
y Quentin aquí a la caza. Es lo que tiene que ir Fusion a intentar sacar los bufos de Nashor de la grieta del invocador. Pero bueno, también las cosas como son. Coach no va a hacer nada con este Nashor. Aguantar un poquito más, Raru. Cuidado, esto que se me ha parado bestia. No, a mí me sigue yendo bien. ¿En qué segundo estás ahora? 25-21. Cuidado, pues sí, se me ha parado bastante heavy. 26, 27, 28. Estás 29. Un segundo por delante, paro un segundo. Vale, 31, 32, 33. Eso, perfecto, perfecto. Aparcado, no sé, si es muy raro, se ha empezado a congelar. Pero bueno, también Saint Vicious Quentin, estamos muy pendientes de Twitter, ya lo sabéis, cualquier cosa a través del Twitter, arroba SLSpain, arroba Quentin LOL, arroba Rarum LOL. Del chat también estamos pendientes, pero algo se nos escapa siempre. Y Quentin Saint Vicious, que es un cachondo, pregunta por, dice por Twitter, is that me? O en castellano, ¿he sido yo o soy ese yo? Sí. Hablando de Nintendudes. Bueno, Quentin, es importante saberse reír de uno mismo. No, no, eso está clarísimo. Y ahí el señor Saint Vicious dando una clara masterclass. Pero bueno, esta torre de tier 2 que la van a perder. Tampoco tenían muchos números de defenderla en Fusion. Tenían 3 efectivos arriba en la top lane. Los chicos de Coast, que veremos si siguen con el asedio. Sería raro verles intentar llevarse la torre de inhibidor. Como mucho la tocan un poco. Pero Quentin lo tienen complicado. Vamos a ver si ahora mismo el equipo de Coast sufre lo que sufrió Fusion para acabar la primera partida. Es decir, le cuesta lo mismo a la hora de conseguir los objetivos. Y lo que sí que está bastante más claro es que están yendo a la torre de Boldlane. Cuidado con esto, porque una vez más, Coast va a perder una torre y podemos ver incluso hasta un race base, si se vuelven locos algunos. Claro, y sin Lucian, ellos van a hacer el trap. Pues muy bien, ¿eh? Esta jugada de Fusion me ha gustado mucho. Mucho porque se han llevado una torre, por lo menos. O eso. Ah, no, al final van a dejarlo. Les están mareando. Han perdido el tiempo en Coast. Es lo que toca. Más o menos un minuto para al final no poder forzar nada. Es lo que toca, intentar hacerles perder el tiempo, Quentin, sí, que sí, no sí, se sí. puedan llevar. Mira, 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 mira lo que están haciendo ahora por la calle central. Una calle que tienen completamente ganada. A ver quién pushea más rápido. Sí, pero ellos pierden este rush, ¿eh? Sí, sí, pero esta torre de tier 2 la habían perdido de todos modos. Pero fíjate que están metiendo presión en medio. Lo importante es la de inhibidor. La de Bolin estaba perdida seguro, pasara lo que pasara. Y cuidado, porque aquí, como comentamos, lo importante es la de inhibidor. Mucha presión en medio por parte de los súbditos, pero no deberían ser capaces de llevarse la torre. No tenemos información de cómo de tocada puede estar. Pero nada, aquí aguantar, Quentin. En Coast se han llevado de momento 2 torres de tier 2 con ese bufo de Nashor, que es lo que toca. Y es eso, la de top lane probablemente no puedan llevársela, al menos utilizando el bufo de Nashor. Lo está haciendo muy bien el equipo de Coast, como tú decías, perdón, y dale con Coast, el equipo de Fusion. Simplemente ellos sabían que iban a perder una torre seguro, la han intercambiado. Y lo que sí que me gusta de Magnum, a veces digo que está loco, pero él tiene claro que cuando tienen que defender la torre no se anda con chiquilladas. Él llega, inicia, y si le quieren partir la torre, que lo bajan la cara, que la hagan bajo torre. Si no, que se vayan. Lo ha conseguido muy bien, defienden esa torre, el Nashor prácticamente se ha acabado ya. Y es verdad que Coast ha conseguido pues ampliar la ventaja de oro bastante, porque antes estaban igualados y en este movimiento han ganado 4K a su favor. Pero Fusion está en la partida todavía. Y cuando nuestro amigo Nientonso consiga el filo infinito, para lo que no debe quedar mucho, va a dar un salto de calidad. Bueno, así la partida avanza. Quentin, Fusion, que han sido heridos, pero no heridos de muerte. Nien sigue teniendo un marcador de súbditos espectacular. 3-1-4 va a ser un portento sin duda. Podemos esperar de él que vaya por el filo infinito antes de esta pelea en dragón. A ver si se lo compra ahora, si lo consigue. Cuidado con Nien en la próxima teamfight. Uf, ahí está ese filo infinito, Quentin. Ahora que ir con muchísimo cuidado. Zonias para Jesse, Zonias también arriba para Chris. Mucho daño, especialmente en ese Rumble. Cuidado aquí. Nien. Pero a curarse y a repetir. Sacrificio que le quitaban a Mashmi. El problema es eso. A nivel de composición, Quentin, Xerath no será un asesino y no servirá para reventar a Nientonso sobre el papel. Pero para estas peleas de dragón va muy bien. Fíjate además la línea de visión que tienen al otro lado del muro del dragón. Esos dos guardianes de visión que le dan muchísima información a Coast. Tienen que limpiarlos. Ahí va uno, pero queda todavía otro.
Más que nada porque le dice a Sessi dónde tirar los skillshots más o menos y a ver si puede cazar a alguien arriba. Va a meter algo de presión Huji, no tiene mucho maná. Y Quentin me da a mí que esto va a ser dragón directamente para Coaster. Tiene pinta, al menos tiene ganado el río. Es verdad que Huji está bastante, bastante alejado. Él y Nien están empeñados en ganar esa torre en medio. Yo no sé si es torreta por el posible buffo que van a conseguir. Bueno, le va a dar tiempo a conseguir la torre por lo menos. El dragón también le da tiempo a conseguir a Lucian. Cero buffos en Fusion todavía, minuto 30, bastante, bastante tarde para no tenerlos. Pero como hemos dicho muchas veces, es un juego de tirar objetivos. Ahí viene Chris y el combo sale Magnum. Al final se da la vuelta de escanear, no impactan. Llegaba Jesse, la ulti de Rumble. Magnum que debería morir, lo hace fácil. Kill para Chris, el cataclismo de Impaler cae después. Chris que está en más sitio, la última parte de Jesse. Ni entonces tiene que gastar el curar. La velocidad de movimiento le otorga suficiente para que no le den. El deseo de Galbu se está poco en el muro. El gancho no le malme, llega el despellejar. Glip que cae, también cae Blank. Otra kill está para Jesse. Llega al final el Zonia por parte de Chris y Rarum, esto va a ser, me parece a mí, doble kill para Lucian y por lo menos inhibidor de medio. No, Nashor, Nashor de nuevo. Nashor. Esto va a ser Nashor. Otra cosa que nunca entenderé, ¿por qué prefieren un Nashor o un inhibidor? Viendo lo que les cuesta tirar las torres. Va a ser ese Nashor. Magnum que tiene teleport, Magnum que está muy loco. Nintendo Dex que va a intentar rebañar. Es que lo acaban de cancelar. No, es que no van a poder hacer nada más. Nunca con el teleport lo ha parado todo. Al final viene con la última y quieren matar a Chris. Lo debería conseguir, no, le falta un poco de daño. Ya puede seguir corriendo, sigue Mash, lo va a matar. No. Al final era de carry. Kill para Mash, pero evitó Magnum el Nashor por parte de Coast. Bueno, cambiar la vida del top laner por ese Nashor cuenta y no hace que los kills que se hayan llevado Coast sean kills vacíos. Vamos con la repetición de lo que sucedía en esta teamfight. Impaler lo hacía muy bien alejando a Magnum de esa linterna. Iniciaría ahí Magnum. Fijaros que Jessith era protegido por Ship ante la amenaza de Huji. Muy buen monzón por parte del support. Nien que le sacarían ese curar. Y aquí yo francamente pensaba que se iban a girar. Dejaban a tres completamente vendido. Huji que perdería ese uno contra uno contra Jessith. Que me aspen, Quentin. Y finalmente Nien también terminaría en una posición bastante complicada después de que le conectara ese stun Jesse. No viviría para contarlo. Pero bueno, el Nashor sigue ahí. Kills vacíos, eso sí. Para Coast, como comentamos, la diferencia. 5.500 de oro que minuto 32. Es una diferencia, no nos engañemos. Que está ahí. También está haciendo una buena partida Mash. 4-1-6. Y vamos a ver si cazan a Magnum. Cuente, porque está yendo ahí todo el escuadrón de Coast. Pilla la interna Magnum, no te sobres. Y mientras tanto, la calle central, y entonces pusheando. Aún así, el Nashor va a caer y va a caer bastante rápido. En Coast tiene el control absoluto de la zona. Y el Nashor que está prácticamente hecho, como decía Rarum. Pero al final se dan la vuelta, pillaban a Manu. La ulti de Rammel no es nada buena. Y ahí está LeBlanc, Huji entra, llegaba el salto. Ulti de Yana, entendió que utilizaba la patada. Las cadenas sobre Ship, sigue pegando Jessis. Y el Nashor que sigue como objetivo, pero mejor objetivo intentar matar. Justo en el Garbu, se dan la vuelta, siguen a lo suyo, activan también el Solari, el combo por parte de Impaler, vayan a pillar a Glyph Garbu, cae otra para Mash, y con dos muertos, ahora parece que sí, que sí, que sí, al Nashor. Y no sé tú, pero yo creo que LeBlanc no hace daño apenas. Apenas, Quentin, esa construcción a mí no me gusta. A nivel personal creo que la tenaza de la muerte de Ignis es un objeto muy necesario con LeBlanc, pero bueno. A ver qué tal le sale. Ese robo es posible el robo, ¿eh? Si da la onda sónica, lo tiene ya. Da la onda sónica. De momento quiere matar a Impaler, lo va a conseguir. Al final, lo mata Impaler, ¡no! Consigue el Nashor, se salva al final uno. Nintendo que cae, jugada redonda medio, para Coast. Doble kill para Lucian. Pero mientras tanto, Nien deja el inhibidor descubierto. Otra vez sacando petróleo a una jugada que tenían perdida, no nos engañemos. Muy bien, Nien Tonso, Sí, sí, Nien, que yo creo que, bueno, alguien le podría retraer Quentin que no estuviera en la teamfight, que quizás con él hubiera sido otra historia, pero claro, si se ha llevado una torre de inhibidor, aquí, lo que comentamos, aquí Huji tiene la tenaza de la muerte Ignis, se carga Impaler. Conectaría esas cadenas, le tiraría al prender, no haría falta estarse tanto tiempo, terminaría explotando. Nintendudex, que conectaría la onda sónica sobre Chris, pero claro, se llevarían el objetivo, destella a través del muro y moriría, doble kill para un Majmi que va a 7-1-7. Quentin es el gran problema ahora mismo. Majmi le saca dos niveles a Huji, que se supone que es el que le tiene que matar, el que está manteniendo el tipo. ¡Qué sorpresa! Nien Quentin nivel 17, dos niveles encima de su mid laner, cuatro niveles encima de su top laner.
Magnum Quentin con este Maokai está sufriendo como, en fin, está sufriendo una bestialidad. Insisto, no me gusta nada el Build Order que ha seguido. Tiene muy poca resistencia mágica. Muy poca. Claro, se va para esto ligeramente. Sí, 27, 28, 29. Vale, vas 30. Un segundo por delante otra vez. Vamos a parar un segundo. Y a meterlo caña. Ah, bueno, solventado. Bueno, pues lo que decíamos. 40 segundos para el próximo dragón. Que puede ser el quinto ya para Coast. Sí, hay que pelear. Tiene que defenderlo Fusion. Es verdad que la diferencia de oro pues es malísima para ellos. Pero mira cómo les cabe el tiro. Hombre, Quentin. Que estos saben, Quentin, estos saben. Sí, pusharnos la calle central. Corre, pusharnos sin miedo. Y cuidado aquí. ¡Pillan a Yana! Y se meten a por sí la ultimate. Gligalbo en mal lugar. Llegaba la ulti de Rumble. Gligalbo muere. Kill para más. No ha sido una idea nada buena. No. Doble kill para Lucian. ¿Por qué se tiran sobre Yana? Porque se tiran en un pasillo también donde Chris tiene una ultimate muy sencilla para partir la teamfight. Mira cómo se está moviendo Nien. Yo lo que esperaría por parte de Nien es que vaya directo a la calle central. Intento tirar el inhibidor. Pero no, Quentin. Está vaqueando. Está algo tocado. Hay que defender, pero es que vaquee todo lo que quiere. Este inhibidor está muerto ya. Yo sigo diciendo que esta Leblanc no hace daño. No hace demasiado. ¡Mira! He dejado a Sheep, que es el support. Vivo para contarlo. Está pegando unos tironcitos. Bueno, Quentin, Coast va a asegurarse el quinto bufo de dragón. Y esto casi pone el marcador ya en 2-1. En modo supervivencia parece que es cuando despiertan. Ahí está, 3 minutos, Quentin, de modo Dios. Y Juji, ya puedes correr, amigo. Pero ahora, misión imposible. 11k de diferencia entre ambos equipos. El quinto bufo de dragón. Quentin, esto debería ser un pistoletazo de salida para Coast, pero vamos. Para ir a saco a por Fusion. Y por más sentencias de muerte que de Gligalbo, espero que al menos en los 3 próximos minutos no quieran pelear. Más con la repetición, aquí Sheep utilizaría como era de esperar la ultimate. Dejaría Gligalbo muy fuera de posición. Este destello lo colocaría bajo la ultimate de Rumble. También Magnum recibiría el tornado. No se iba a escapar ni de broma. Además Jesse utilizando esa ultimate al otro lado del muro. Quentin dejaría a Nien muy tocado, que no muerto. Inhibidor de medio que se han llevado en Coast. Ahora lo que han de buscar es con urgencia otro inhibidor. 2-0-12 también Jessis con este Sheraz. Está haciendo una buena partida. Este azul, que más vale perderlo que no perder la vida. Magnum, ya te puedes ir, amigo. Pero Quentin, esta partida, minuto 37, casi 38, tiene todos los colores del equipo rojo. Está cerca de llegar al final. Y ahora mismo, pues la torre debería caer también. Muy buen movimiento aquí de Coast. Y panel que inicia. Y pillan a Gligalbo. La ultimate de Rumble está bastante bien. Otra kill para más. Que con Lucian destrozando. Se van a llevar probablemente la segunda torre inhibidor. ¿Dónde va Chris? A utilizar Zonia. Darum esto lo hemos vivido antes. Y no acabó bien para Fusion. Aunque esta vez sí bien para Coast. Porque se llevan a uno. Se llevan al otro. Una kill para Jessis. Otra más para Lucian. Matan a Juji. 2-1. Seguramente. Porque esto está acabado. Esta vez sí, Quentin, esta vez sí. Juego muy sólido por parte de los chicos de Coast en Fusion, que se han deshinchado un poco. Pero Quentin es un mejor de 5. Queda muchísimo encuentro. Van a poner el 2-1 en el marcador. Los chicos de Coast, que tienen que ganar 2 partidos más todavía si quieren entrar en la LCS. Ahí vemos a su coach muy contento. Y tiene motivos para estarlo. Ahí esa Leblanc no ha funcionado. Magnum con Maokai ha estado fuera de la partida completa.